Пять камер. Como respeto, consideración a nuestros símbolos patrios,
y de esa manera dar inicio al programa preparado en este primer encuentro distrital de saberes productivos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65. El saludo cordial a nombre de nuestro alcalde provincial, el ingeniero Lucho Rodríguez, quien por motivo de su recargada agenda de trabajo que tiene que hacer, de gestiones que tiene que realizar, no se encuentra presente. Pero estamos aquí conjuntamente con el gerente de desarrollo social, con el jefe de la unidad de programas sociales, en esta actividad muy importante y trascendental, gracias a la bendición de nuestro Dios y al amparo de nuestra Virgen de la Puerta, vamos a dar inicio a este primer encuentro distrital de saberes productivos. ¿De qué se trata, amigos? Este importante programa que es parte del Programa Nacional Pensión 65, que ya desde algún tiempo tiene intervención aquí en nuestra provincia. Se trata de recoger, de recopilar y seguir conservando ese conocimiento, ese rico conocimiento de todos nuestros ancianos, de nuestros antepasados. Porque sería injusto que todo ese bagaje de conocimientos culturales, históricos, que tienen nuestros ancianos se desperdicie por la desidia de las autoridades. Entonces la voluntad de nuestro alcalde, en coordinación con el programa, es conservar, valorar y reproducir todos esos conocimientos que ustedes tienen, y hoy día se está dando inicio al primer encuentro distrital. Próximamente tendremos otras actividades ya a nivel provincial, y venimos trabajando también con otras municipalidades. Yo agradezco y felicito la presencia del alcalde de Monche, que nos honre con su presencia y que sepa que aquí también, aquí se viene trabajando por todos los ancianos, por todas las abuelitas y todos los abuelitos. Entonces, sin más preámbulo, quiero dar por iniciado este primer encuentro de saberes productivos a nivel de todo el distrito de Otuzco. Muchas gracias. Reciban el saludo de la abogada Paola Bustamante Suárez, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y del ingeniero José Villalobos Castillo, director ejecutivo del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. En primer lugar, quiero felicitar muy de veras a la Municipalidad Provincial de Otuzco por esta muestra de cariño hacia los adultos mayores de su comunidad. Como todos sabemos, el programa Pensión 65 brinda asistencia económica a través de una pensión de 125 soles mensuales que se pagan cada dos meses. Por eso es que cobran nuestros usuarios 250 soles. Pero consideramos de que si realmente queremos su progreso, si queremos su bienestar, tal como es el objetivo del programa Pensión 65, no basta con otorgarles un dinero. El dinero no lo es todo.
también forma parte del progreso y del bienestar de una persona y de un hogar, el sentimiento personal, el desarrollo personal. Y es por eso de que en principio hemos dejado de llamarles beneficiarios y les llamamos con mucha justicia usuarios, porque el beneficiario es el que recibe una ayuda sin opción a reclamar nada, mientras que el usuario ejerce un derecho y reclama por el cumplimiento de ese derecho. Y los adultos mayores más vulnerables, más desprotegidos de toda ciudad, de todo distrito, tienen el derecho de ser protegidos por el Estado. El adulto mayor tiene sabiduría, el adulto mayor tiene conocimientos. Lo que pasa es que los hemos abandonado, los hemos dejado en un rincón de la casa. Y por eso es de que se ha diseñado a nivel de Pensión 65 una intervención que se llama Saberes Productivos, que significa decirle a nuestros usuarios: empiecen a recordar lo que saben, empiecen a tener esa habilidad y esa destreza que tenían en su juventud, y ahora sí vuelquen esos conocimientos, esa sabiduría, transmitan esos conocimientos, esa sabiduría a las nuevas generaciones, a los estudiantes, primaria, secundaria, porque ellos también están buscando maestros, ellos están también buscando sabidurías. Y qué gusto da que en Motusco, distrito capital de la provincia, después de aproximadamente un año en que empezamos las coordinaciones, tal como lo ha mencionado Elvis, hubo el compromiso formal de la municipalidad y dijo: lo hacemos. Y ahora veo con mucha alegría, con mucha emoción, que era cierto lo que nos dijeron. Lo han hecho. Y aquí está la muestra. Y finalmente, para poderles decir que nuestro programa está abierto para todas las recomendaciones, todas las sugerencias que pudieran hacerse en favor del adulto mayor. Muchísimas gracias. Por esta ceremonia que han convocado por los adultos mayores, pensión 65. Vamos a hacerlo entonces al estilo, como dice antiguo, donde que de repente a nadie le llegó la copa, pero hay que esperarlo por ahí, va a llegar el botito. Y bueno, con todos señores, con todos ustedes, por ustedes se ha hecho esta pequeña ceremonia, y con los amigos de acá, de representantes de Pensión 65 y del Ministerio Interior también, representantes de las municipalidades, voy a hacer este brindis con todos ustedes por el adulto mayor Pensión 65 de esta provincia de Tusco. Con ustedes, salud. Bueno, muchas gracias. Muy bien, de esta manera se viene compartiendo la tradicional chicha de jora, como se decía en sus inicios, en la jarra de barro y en el poto, con todos los representantes, autoridades que el día de hoy nos están acompañando en este primer encuentro distrital de saberes productivos del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. Yo quiero tu pota con chicha. En unos instantes más también tendremos la participación de la banda incaica Virgen de la Puerta Pensión 65. Detalles.
Con los aplausos. Thank you.
Thank you.
Thank you.
presentes y para nuestros amigos Pensión 65 Adulto Mayor, les voy a obsequiar un versecito. El espejo de mi vida, porque también yo ya voy por ese camino. Thank you.
llevar, te voy a llevar. Ay, 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 ser tu es así. A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar. Para ver, para ver, para ver, para ver si sabes amar. A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a llevar. Para ver, para ver, para ver si sabes amar. Así te canta el diamante.